se pone buena la mañana, mamá. ¡Cuánta gente linda, llena de alegría, de energía, de positivismo! ¡Qué importante que usted en su corazón siempre tenga a Cristo Jesús y los siete dones del Espíritu Santo! ¡Manténgase con alegría! A veces hay gente que quiere vivir quejándose. Dígale fuera la queja y dígale sí a la alegría. Póngase positivo, siempre positivo, y todo le va a salir listo. Otra vez, tu cuquito. Me bañaron cuando chiquito, mamá. Saludo para tanta gente linda que nos está viendo dentro del país y fuera del país. La gente de Puerto Rico, la gente de Miami, la gente de Nueva York, gente de Suiza que nos está viendo también en España. Reportan la sintonía. La gente está caliente y se siente la gente alegre con el vacilón de Sabatón. Hoy vengo estrenando estos tenis que me regalaron del Día de la Amistad. Que no es dique. Porque hay gente tacaña, como Ramoncito, el amigo mío, que tiene como 30 años conociéndome y no me dio ni un bolón. Ese que hace el papel de doctorcito, más duro que ese, más duro que ese, no lo pare otra madre, dale. Una devoradora, le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Más vale, dice Rosa Balbuena allá en Puerto Rico, que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Digo yo. El programa de hoy quiero dedicárselo a mi hermano Ramón Fernando Jaques. Mi amigo, un abrazo para usted. Se le quiere, y para toda la familia. Para las nietas de Jaques. Saludo especial de parte de Don Pancho. También para la chica de los ojos lindo, Stephanie. Saludos para ti, para Eric Montilla y para tanta gente linda que nos está viendo, que está en sintonía. Saludos también especiales para mi hermano Freddy Fernández y para Michelle. ¡Llegó Michelle! ¡Dale! Hay animadores. Ahora voy a chisme un poco. Hay animadores que tienen que tener 4 y 5 bailarines al lado para que lo vean. Cha, 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 cha. Y este programa se ve de extremo a extremo. ¡Qué bueno! Señores, hoy tengo un contenido muy especial que usted no puede perderse. Recuerde que usted es la estrella de este programa, el público. Más adelante vamos a participar de comentarios acerca de la policía. ¿Quién respeta más a la gente? ¿La policía al pueblo o el pueblo a la policía? Porque creo que hay falta de ambos lados. Más adelante, usted puede participar. Me cansé ahí. Puede participar con nosotros. Ese gimnasio me está. Más adelante tengo también un invitado especial aquí, un artista que canta y encanta, nacional e internacional. Hoy vamos a reconocer su trayectoria de Luigi Almarante, en vivo. Luis, atención Luis el sonidita, búscame ahí una canción de Luigi Almarante. Si tus besos son veneno, algo así, mátame, que se llama. Si tu besos son algo así. Por ahí, Luis Almarante, más adelante. También tengo un alcalde que nos visita hoy y va a compartir con nosotros. Y vamos a conocer de su comunidad. El alcalde Félix, que estará con nosotros. Félix Marte Bueno, que estará con nosotros más adelante. Y un contenido que usted no puede perderse. Solo en sábado. En vivo hoy, Luigi Almarante con nosotros. No se mueva, Miguel y Junior ya vienen en camino con los comentarios. Saludo a mi hermano Agustín Suriel, de Fundación Agustín Suriel, y también a doña Cintia,
El próximo sábado viene encargado de sorpresas y regalos para todos ustedes. Llamo a la mamá Sota, a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, la muñecota Liz Gómez, talento exclusivo de sábado. Vaya un chin primero, vaya un chin. Alegría, alegría, yo te conozco bacalao, que venga disfrazado, yo te conozco bacalao, que venga disfrazado, yo te conozco bacalao, que venga disfrazado, yo te conozco. A mí me bailaron cuando chiquito, Liz Gómez. Señores, bienvenidos sean todos a su programa Sabadón, como cada sábado, a disfrutar de este súper contenido con todos ustedes que no se lo puede perder a través de Teleuniverso Canal 29 y por aquí por el programa Sabadón, un contenido sumamente, Don Pancho, especial para toda esta gente bella que siempre está en sintonía con nosotros a disfrutar de todo lo que tenemos para usted en el día de hoy, invitados, orquesta. También tenemos entrevista VIP que usted no se la puede perder por aquí, por este su programa, sábado. ¡Dale, Luis! ¡Huepa! Bueno, señores, bueno, señores. Cuando uno está cerca de una mujer buena, siente como la vibra, la respiración y la emoción. Esa vaina como se pega, Ramoncito. Mire, de ahí, ahí. Ay. ¡Cuánto envidioso! ¡Ay, ay, ay! También de este programa, y que... Mira cómo está Pancho pegadito. Ay, ¿eh? Ay, ay. No, pero de verdad esa falda está matando. Hámele close a esa falda, que esa falda está matando. ¿Eh? Vamos a subir los ánimos temprano a los hombres que están en la casa. Porque esa falda. Aquí hay pierna, de verdad, Don Pancho. Esto no es canilla. Bueno, aquí hay pierna. Ahí hay pierna y no claro. Poca, pero sobre todo me gustó como el abierto que trajo esa falda. Ah, el diseño. Hay que variar. Me encantó de verdad. Y sin duda alguna me doy cuenta que no estamos en Constanza, pero aquí hay curva. Ahí, ya duro. De verdad. Llamo directamente de la ciudad culta y olímpica de La Vega. Real, ciudad culta, olímpica y de fe. Aquí está la negra que tiene tumbado Luis. Aquí está la negra, Katherine Tiburcio López. Viene... Dale, que Luis que está hoy. Ven bailando merengue. Yo empiezo con mi merenguito. Si no se coordinó el disco de la negra, tiene tumbado, no es problema de Luis. ¡Dale! Ay, Dios mío, muchas gracias y claro, muy buenos días, televidente. Yo me siento muy contenta, emocionada y le doy gracias a Dios porque hoy sábado estamos nuevamente con ustedes con la mayor energía, con el mejor entusiasmo para brindarte mucho contenido. Y Don Pancho, resaltamos, como usted comentó, es que este sábado tenemos mucha variedad. Tenemos comida criolla. Wow. Del restaurante especial aquí en Santiago de los Caballeros, que les voy a dar los datos a continuación. O sea, no es de una. Así que no se pierde este gran programa. Tenemos un invitado especial desde Santiago Rodríguez. En representación, conozcamos más adelante qué hay en Santiago Rodríguez. Vamos a tenemos todo. Bachata. Mira, quiero decir, aparte de eso, la gente que me están escribiendo a través de las redes sociales, me tienen el teléfono puyado. No, lo tengo aquí. Y ese taque, 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 taque. Llamando ahí. Sí, miren, me pueden seguir por las redes sociales. Aquí está Sabadón TV, Sabadón TV y Sabadón 29 en Instagram. Llegó el doctor, llegó el doctor, llegó el doctor. Dale, doctor, dale, doctor, dale, Luis. Yo que me pensaba, pasar mis 3 meses, debo estar la vida, mano sin tierra. Ya, 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 ya. Estoy cansado de ese vallecito ya. Un vallecito que no pasa de ahí, nada más un vallecito gente que lo está cogiendo suave. Es que necesariamente nosotros los que sabemos de medicina, tenemos que cogerlo así. Porque yo no soy policía, yo soy doctor, yo no soy policía. ¿Y qué usted quiere? ¿Qué, ¿De dónde viene el tema entonces de que usted lo coge con su abuela y a policía qué? No, que no soy policía, no me meta para allá. No me meta para allá, sé que soy doctor. Atacando y faltándole respeto a la autoridad. Ay, no. ¿Le va a decir algo? Ay, no. La gente es de allá para acá y de aquí para allá. Bueno, exactamente, eso porque es así, indiscutiblemente. Hay policías que se pasan con los ciudadanos, pero hay ciudadanos que quieren también respetar a la autoridad. Y la autoridad es para respetarla. Claro, sin pasarse. Sin pasarse. Sin porque, pasarse. Por ejemplo, un policía llega y ala por su alma. Y yo me imagino que llegando a un sitio, no va a llegar el policía con la alma en la mano.
tiene que primeramente irse a un diálogo con la persona. Y de acuerdo a como la otra persona reaccione, entonces la policía le aplica la autoridad. Para eso se le da un entrenamiento, que por cierto, el uso de la fuerza es por escala. El área suya es psicología. No toda. Toda. Médico general. Depende de mis necesidades. ¿Cómo? Depende de mis necesidades. ¿Cómo? Explíqueme el punto. Sí, porque usted va con trastornos mentales a mi consultorio. Sí. Yo soy psicólogo. Sí, y psiquiatra, también receta. Toma, Cale. Sí. Yo le resuelvo. También. Sí. ¿Usted ha hecho el papel de ginecólogo alguna vez? Me encanta, me encanta. ¿Cómo? Yo resuelvo. ¡Claro! ¡Ay, doctor, no diga eso! Me encanta ayudar a esas mujeres que tienen problemas. Ya, ¡claro! ¡No coja mi tizón por lo prendido! Entonces usted no tiene que ver paciente que llegó a su consultorio. No, eso depende de mi necesidad. Y usted no es de los médicos que primeramente, hay gente que llegan a la sala, a emergencia, por ejemplo, y lo primero que procuran es el seguro y una garantía económica. Hay clínicas que piden millones de pesos para atender un paciente que casi se está despachando. Está más de aquel lado que de este. El problema es dígame que eso. Yo tengo que averiguar lo del seguro primero. ¿Por qué? ¿Y si se muere ese paciente? Ajá. Ajá. ¿Y entonces? No, bien, gracias. Ah, bien. Bien, gracias. Bien. ¿Por qué no? Usted asegura, usted cobra el 50% delante. ¡Tú! Entonces nosotros no. Yo venía aquí a hablar pendeja. A usted le pagan por divertirse y bailar y estar con estos dos monumentos. ¡Oh! No, yo. Mire, más adelante vamos a hablar. Y la comida criolla, ¿qué usted opina de la comida? Que como si fuera hecha en casa. No, no. Pero una comida exquisita con un asunto gourmet de única generación. ¿Qué opina de la alimentación? La licenciada quiere darle un bombo a eso, que ella dijo, no, ahorita lo decimos. Ah, eso es especial. No, pero doctor, podemos introducir usted probando esa degustación de restaurante Aliñao. Por eso que yo siempre digo que ella tiene que estar aquí. Por eso es. Es lo que vamos ahorita más adelante. Claro, vamos a disfrutar, saborear, degustar de todo lo que hay. También quiero invitarle a que usted, en todo lo que hace, para que no tenga problema con la policía, ni usted le dé problema a la policía, ni la policía le lo dé a usted, ponga siempre a Dios delante en todo lo que usted hace. Vamos ahora a ver el mensaje de vida del padre Chelo. ¿Qué le parece? Mire, tengo un problemita de salud que yo quiero que usted me lo resuelva.